encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí, pues hay amor. Sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Del Señor, Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor de naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por llegar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos dando bienvenida a todos aquellos que en este día se están uniendo al culto familiar. Te damos la bienvenida como Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Estamos agradecidos al Señor porque tenemos la bendición de que cuando nos unimos a orar a través del culto familiar, recibimos un cerco de protección y una cobertura que el Señor promete dar a aquel que abre sus puertas de su hogar para que Cristo gobierne y domine esa casa. Por eso este día estamos dándote la bienvenida aquí desde V-Sky, desde nuestro hogar. Te damos la bienvenida, querido hermano, llevando en este día la palabra de Dios, y todo lo que se menciona es lo que el Señor ha dejado y ha demandado, hermano, para que nosotros sigamos en obediencia a sus principios. Estamos dando la bienvenida, hermano querido, a ti que en este día por primera vez sintonizas, hermano, la red de canales del Evangelio Eterno. Todos los jueves, querido hermano, estamos llevando el culto familiar de las 5 a las 6 de la tarde y se repite el sábado de las 7 a las 8 de la mañana. Estamos agradecidos al Señor por su fidelidad y su misericordia. De lo que se va a mencionar en este día, querido hermano, es tan importante, hermano, la sanidad del alma. Por eso el Señor nos quiere mostrar a través de la fe, a través de buscarlo a Él, cómo podemos, hermano, estar libres de una enfermedad de muerte. El tema, hermano, y de lo que se va a mencionar, medicina para toda enfermedad. Oigamos lo que el Señor nos dice, pero queremos, hermano, poner este tiempo en el cual el Señor nos va a hablar en oración para que sea el Espíritu Santo el que dirija el culto familiar, el matrimonio, el hogar, institución sagrada del Señor.
Vamos a hacer la oración para que el Señor dirija lo que en este día Él desea, hermano, que hagamos y seamos no oidores, sino hacedores de su palabra. Así es. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios, después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de que una vez más gocemos de un día que Él ha hecho para que el hombre goce de todas las providencias que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Aun y cuando estemos pasando tiempos difíciles, el Señor es bueno, el Señor nos ama, el Señor está con nosotros. Y esa es la confianza que tenemos. Pero antes de abrir el Santo Registro de Dios, hermanos, nos vamos a encomendar pidiendo que el Espíritu Santo nos hable a través de todo lo que vamos a leer en esta mañana, a través de su Santa Escritura. Recordemos, hermanos, que nosotros elevamos nuestra voz a nuestro Dios, hacemos peticiones delante de Él, de su presencia, y Él nos responde. Y una de las maneras que nos responde es a través de su palabra. Es por eso, hermanos, que vamos a orar, pidiendo la dirección del Santo Espíritu de Dios y que prepare nuestro corazón, que abra nuestros oídos espirituales para que todo lo que está escrito caiga en tierra fértil y fructifique al 100 por 1. Vamos a orarnos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, agradecidos contigo, Señor, porque nos das la libertad y en nuestra propia voluntad elevamos nuestra voz delante de tu santísima presencia. Gracias, Señor, porque tú nos ofreces, Señor, ese privilegio para tener esa comunión contigo, Señor, a través de la oración. Presentamos, Señor, toda petición, todo clamor, todo ruego, toda súplica ante tu trono de la gracia, porque es una promesa tuya. Y es por eso, Señor, que en esta hora venimos delante de ti, Señor, primeramente confesando nuestras faltas. Las hemos reconocido, nos hemos arrepentido de ellas y ahora mismo las confesamos, solicitándote de tu perdón divino, que solamente tú puedes venir a limpiar y a borrar toda iniquidad que hemos cometido. Te hemos ofendido, Señor, con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Por favor, Señor, no traigas más a memoria esa falta cometida. Escudriña hasta el fondo de nuestro corazón, Señor, y ve que nos hemos arrepentido de ella. Es por eso que confiamos en tus promesas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo recomienda, pidiéndote que tengas a bien, Señor, escuchar toda petición que se eleva ante tu trono de la gracia. Por favor, Señor, atiende la voz de aquel que está sufriendo, atiende la voz del arrepentido. Escucha, Señor, al que ha confesado sus faltas. Escucha, Señor, el que se quiere reconciliar. Hay dolor, Señor. Hay sufrimiento en este mundo. Es por eso, Señor, que te pedimos primeramente para que tú sanes nuestra alma, para que traigas una paz en nuestro espíritu, para que conforme a lo que dice tu santa palabra, Señor, busquemos primeramente las cosas del cielo y después, Señor, tú nos vas a dar una añadidura, Señor, que es más de lo que nosotros pedimos y que es más de lo que nosotros podemos entender. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe en este tiempo de culto familiar y que al abrir tus santas escrituras, Señor, tú nos hables. Prepara nuestro corazón, abre nuestros oídos espirituales y todo aquello, Señor, todas esas promesas, pero también exhortaciones que tú nos has dejado por escrito, Señor, que caigan, Señor, en nuestro corazón. Que queden sembradas, pero también que den una cosecha abundante. Todo esto, Señor, te lo pedimos únicamente por los favores de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Agradecimiento hay en este día, querido hermano. Y queremos llevarte a la palabra de Dios. Lo que Dios habla, hermanos, acerca de fe, acerca de reconocerlo, acerca de confesar su nombre,
a través, hermano, de un servicio espiritual que damos al iniciar el día, al mediodía y al dormir, no, al irnos a dormir, se llama el culto familiar. Quisiéramos llevarte a la palabra de Dios, dice el libro de Mateo, Mateo 9, 21, y la palabra de Dios nos habla acerca de la sanidad de una persona que oyó y se acercó con fe al Señor. El libro de Mateo, capítulo 9, versículo 21, vemos, hermano, que esta mujer escuchó del Señor. Lo escuchó y ella se acercó a él porque creyó en él, porque le oyó. Dice Mateo 9, 21, porque decía dentro de sí, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Recordemos, hermano, que esta mujer estaba enferma, que su enfermedad era de años y que posiblemente esta mujer ya había gastado todo, había visto a todos para que tuviera una solución su enfermedad. Pero ella oyó hablar de Jesús, oyó su voz, oyó sus palabras. Y esas palabras, cuando uno oye la voz de Dios a través de un escrito está, esa palabra trae fe, porque lo dice la palabra de Dios, que al escuchar la palabra de Dios viene la fe. Y esta mujer dijo, si tocares solamente el borde de su vestido, seré salva. No dice sana, dice salva. Y aquí vemos, hermanos, que esta mujer oyó, lo reconoció y creyó. Y eso hizo la diferencia para una sanidad espiritual y luego la sanidad física. Porque Dios quiere, hermanos, que lo primero es que entregues tu vida al Señor, lo reconozcas, lo confieses, hermano, y por fe recibes la salvación. Y el Señor desea, hermanos, que todos en este día podamos, Señor, ser salvos. Ella buscó al Señor, hermanos, y lo hizo de rodillas. Ella se inclinó y es la forma en que muchas veces tenemos que buscar a Dios humillados, reconociendo que solamente el poder de Dios nos puede hacer libres. Hay enfermedades en este tiempo, hay virus en este tiempo, pero Dios desea la salvación de todos. Para que ese pecado, hermanos, porque el pecado trae enfermedad, trae muerte. Recordemos, hermanos, que hace muchos años el enemigo trajo un virus y es un virus de muerte. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Si lo reconocemos, lo confesamos, hermano, y nuestra vida está en él, pide lo que quieras y el Señor te lo dará. Entonces, en este día, de lo que Dios nos va a hablar, medicina para toda enfermedad. Pero el Señor desea en este día la salvación en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, porque ahí es a donde más te conocen, cómo hablas, cómo te comportas, cómo te diriges, ahí no engañas a nadie, ahí eres tal cual eres. Por eso este día se está llevando el culto familiar y oigamos lo que en este día el Señor ha puesto en mi esposo, esa palabra que edifique y que santifique cada día el culto familiar. Sergio, de lo que vamos a hablar es la medicina para toda nuestra enfermedad. Así es. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra, nos enseña que cada uno de nosotros vamos a pasar por tiempos difíciles y que estamos pasando por tiempos difíciles también. Es por ello, hermanos, que como lo hemos leído en este pasaje bíblico, la Biblia nos enseña que para encontrar la sanidad física, primero hay que buscar la sanidad espiritual. Amén. En este mundo, hermanos, todos nosotros vamos a llegar a un momento en que tenemos que entregar cuentas delante de Dios. Pero ¿cómo nos vamos a presentar? ¿De qué sirve que yo goce de una salud física en este mundo si mi salud espiritual está manchada o vive
bajo circunstancias que a Dios no le agradan. Nuestro destino, hermanos, porque la palabra de Dios lo dice, está encaminado a una condenación. Es por ello, hermanos, que en esta vida usted y yo tenemos que hacer algo para que gocemos de esa salud espiritual, física y del alma, pero para la vida eterna. Amén. Ese es el propósito, hermanos, por el cual nosotros vamos a escudriñar la santa palabra de Dios. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice para sanar nuestro cuerpo, para sanar nuestra alma, para sanar nuestro espíritu? En este mundo que vivimos, hermanos, es un vasto hospital. Por donde quiera que usted va, hay enfermedad. Por donde quiera que usted pasa, hermanos, hay dolor, hay sufrimiento. Y este puede ser físico, puede ser espiritual o puede ser una enfermedad del alma. El dolor físico, hermanos, se refiere a nuestro organismo, nuestro cuerpo humano. Por alguna intemperancia o por algún descuido en nuestra vida pasada, que le hemos dado rienda suelta a lo que el mundo ofrece, hemos descuidado nuestra salud. No nos hemos sabido alimentar bien físicamente. Y al tiempo, hermanos, las consecuencias vienen. Eso es por sentido común, hermanos, es una ley que si nosotros no cuidamos lo que Dios nos da, va a tener alguna repercusión. Pero también está la sanidad espiritual, perdón, la enfermedad espiritual. Y esto, hermanos, se manifiesta cuando nosotros tenemos un alejamiento de Dios, cuando no tenemos el ánimo, el entusiasmo, ni tampoco la piedad para buscar las cosas de Dios a través de la oración, a través del estudio de su palabra, a través de congregarnos. Ahí viene un enfriamiento espiritual, donde el adversario se aprovecha de ese desánimo, de esa situación, y es donde viene y nos ataca. Y todo eso, hermanos, viene por falta de conocimiento de Dios. Entre mayor conocimiento que tengamos de lo que Dios nos manda, nuestra vida espiritual se fortalece. Y al fortalecerse nuestra vida espiritual da frutos. Pero cuando nosotros estamos desanimados por cualquier circunstancia, nuestra vida espiritual se enferma. Pero también hay otro tipo de enfermedad, la enfermedad del alma. La enfermedad del alma, hermanos, son las que afectan nuestra mente, nuestro estado de ánimo, nuestro carácter, nuestra conducta. Cuando un hombre no tiene dominio propio, cuando un hombre se deja arrebatar y llevar por la ira, por la venganza, por el odio, son enfermedades también del alma. Y de todo eso, hermanos, la Biblia nos muestra y vamos a leer algunos versículos para poder sanar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual y la enfermedad del alma. La Biblia nos enseña, hermanos, que solamente en Cristo hallaremos la medicina que nos va a restaurar. Amén. Y sana toda enfermedad porque Él lo ha prometido. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 33 y el versículo número 6, la Escritura nos dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Yo les traeré, dice la Escritura, sanidad. Esta sanidad que Dios nos promete, hermanos, es por el poder de su palabra. Si ustedes se fijan, hermanos, la sanidad y la medicina están por separados. La sanidad son los milagros que Dios hace para que nosotros nos restauremos de alguna enfermedad física, mental o espiritual. Únicamente es mediante Cristo y mediante su poder. Y son los milagros que nosotros hemos visto de una restauración rápida. Pero también la Escritura dice, yo les traeré de sanidad y luego dice medicina. Medicina, hermano, se refiere a lo que usted y yo tenemos que hacer algo cuando estemos enfermos. ¿Se está refiriendo a algún tipo de remedio? ¿Se está refiriendo a algún procedimiento? ¿O se está refiriendo a algún cambio
de régimen o a la intemperancia. Todo esto, hermanos, debe ser dirigido por el Espíritu Santo. El Señor, hermanos, si es su voluntad, por el poder de su palabra nos puede sanar. Pero también en ocasiones nos demanda que nosotros hagamos algo. Nosotros tenemos la fe, pero también tenemos que hacer algo. Entonces, la Biblia, hermanos, nos habla de que debemos de someternos a un régimen saludable. La Biblia nos habla de tener un dominio propio. La Biblia nos habla de fortalecer nuestro espíritu a través del conocimiento de Dios, que nos da la sabiduría y que fortalece nuestra espiritualidad. Y todo eso, hermanos, es únicamente por medio de Cristo Jesús. Por eso el versículo concluye y dice: y los curaré. O sea, esta promesa, hermanos, es de Dios mismo, es de su boca santa que sale, y Él nos promete esa curación. Si usted dice: yo he orado al Señor para que me quite tal o cual enfermedad, pero sigo igual, Él está sanando su espíritu, Él está sanando su alma, que es el primer paso que nosotros tenemos que dar. Es por eso, hermanos, que es importante que estos versículos, que estas promesas que Dios nos da, se las llevemos y se las prediquemos a aquellos que en este momento están padeciendo algún tipo de enfermedad. La promesa del Señor es de que nos va a curar. Pero tenemos que enfatizar que primero quiere la curación del alma. Primero quiere la curación espiritual. Y conforme a su voluntad, hermanos, vendrá la curación física. Y les revelaré, les mostraré abundancia de paz y de verdad. Cuando usted se restaura de una enfermedad, hermanos, se siente usted bendecido, se siente usted completo, se siente usted lleno, porque por el poder de Dios, hermano, ha vencido en Cristo esa enfermedad que lo tenía usted atado y que lo tenía sufriendo. Y viene una paz en su interior, hermanos, y es donde afianza usted más todavía su fe a lo que es la verdad de la palabra de Dios. Amén. Qué importancia, hermano, está en creer las promesas, en conocerlas y en ponerlas por obra. Y esto es parte, hermano, de la administración que se da dentro de nuestro hogar. Amén. La sanidad del alma, la sanidad del espíritu y, conforme a la voluntad de nuestro Dios, la sanidad del cuerpo. Amén. Por eso es tan importante, hermanos, que cuando iniciemos nuestro día, lo primero es buscar la voluntad de Dios. Y lo vemos, hermano, en Tercera de Juan, dice la palabra: yo quiero que seas prosperado en todo, que tengas salud y que te vaya bien. Una larga vida de bendición, hermanos, es el pensamiento de Dios. Por eso este día que iniciamos, hermano, este año, haz propósitos, hermanos, de abrirle las puertas de tu hogar a Cristo. A través, hermano, de la familia, de los hijos, del esposo. Unámonos, hermano, porque son tiempos de oportunidad que Dios nos está permitiendo. A través de esta pandemia, hermanos, muchos estamos aprendiendo, hermanos, y cada día seamos mejores. De lo que pasó el año pasado, no lo traigamos a memoria. Pidamos a Dios que cada día nuestra vida se asemeje más a Él, que actuemos a la manera de Cristo, que seamos imitadores de Él. Y que esa enseñanza que pide Dios para los hijos, para el hogar, la hagamos, hermano, en este año. Estamos viviendo etapas difíciles y a medida que va pasando el tiempo, todas estas manifestaciones serán cada día más fuertes. Por eso es importante, hermanos, que ese hogar esté sostenido en roca y no en arena. Porque cuando uno no se acerca a Dios, esa casa no está cimentada en firmeza. Pero si tú te acercas a Dios, el Señor promete: clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué? Porque le buscas, porque lo conoces, porque le tienes confianza.
Por eso esa mujer, hermano, al tocar el borde del Señor fue salva. Y ahí, hermano, fue el milagro de que esa enfermedad que padeció se paró. Porque en el momento que tú pones tu confianza y tu seguridad en el Señor, desde ahí el Señor ya toma el control de tu vida. Ya Él, hermano, ya somos posesión de Él y comprados con sangre preciosa. Por eso, hermano, en este día el culto familiar, háblele a tus hijos de las promesas. Háblale, hermano, de la sanidad espiritual y la sanidad física. Ahorita que los niños están preguntando, ¿por qué tanta gente está enferma? ¿Por qué tanta gente está muriendo? ¿Qué está pasando los jóvenes? Hermano, abriendo la palabra de Dios, Dios nos da la respuesta. Pidamos que en este día, hermanos, seamos sensibles a la voz de Dios y pon un cerco de protección alrededor de tu casa, a través, hermano, de invitar a Jesús a que entre y sea parte de tu familia. Que Él sea el que dirige esa casa y seamos sensibles a oír su voz a través de un escrito. Estamos oyendo promesas, estamos oyendo, hermano, la palabra de Dios, y al escuchar la palabra de Dios es vida a todo aquel que la recibe y la escucha. Y esa palabra nos vivifica. Por eso este día estamos pidiendo a Dios medicina para toda enfermedad. Así es, entonces, hermanos, nuestro amoroso Padre Celestial se compadece de nosotros. Él se duele con el que está dolorido. Él sufre con el que está sufriendo. Él se aflige con el afligido. La palabra de Dios nos da las promesas, hermanos. Pero también nosotros tenemos que depositar nuestra confianza y nuestra fe en Él. Y algunas veces tenemos que hacer cosas para buscar esa promesa se complemente. Aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículos 7 y 8, la Escritura dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Las enfermedades, hermanos, el padecimiento y la muerte son obra del adversario. Amén. El adversario viene y destruye. La palabra de Dios nos previene, hermanos, a no hacerle caso al adversario, a alejarnos de la tentación. La Escritura nos dice que debemos de temer al Señor. Es decir, nos está diciendo que debemos de ser reverentes. No es un temor de miedo, sino es un temor de obediencia, de respeto. Y luego nos sugiere que nos apartemos del mal. Usted y yo, hermanos, tenemos la capacidad de inteligir. Tenemos esa inteligencia y nosotros sabemos qué conviene y qué no conviene. Nosotros conocemos la palabra de Dios, hermanos. Y en esa sabiduría que Dios nos ha dado y que la buscamos a través de ese conocimiento, Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios no fuerza a nadie ni obliga a nadie para obedecerlo. Dios es justo. Dios nos da ese libre albedrío, hermanos, para que nosotros tomemos la decisión de obedecer o de no obedecer. Y si la palabra de Dios nos está diciendo que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que debemos de temer al Señor, pero también que nos debemos de apartar del mal. Y luego la Escritura nos dice que esto va a ser una medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestra alma. Sin en cambio, hermanos, tenemos una lucha que librar. Ahí están las promesas. Ahí está lo que Dios nos pide que debemos de hacer. Pero es decisión de usted si lo hace o no lo hace. Porque esa medicina que buscamos, hermanos, es la palabra de Dios, que nos va a traer una paz, nos va a traer un refrigerio a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Pero sin en cambio esa lucha, hermanos, la tenemos que librar. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10, la Escritura lo dice, que la lucha que tenemos es contra el adversario. La Escritura dice, Juan 10, 10, dice, porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
¿Se da usted cuenta, hermanos, del contraste de la promesa de Dios y del contraste si nosotros caemos en desobediencia? Al caer en desobediencia nos hacemos esclavos de la maldad. Y el adversario, hermanos, nos roba, nos mata y nos destruye. ¿Qué es lo que roba? Roba nuestra salud, roba nuestra paz, roba nuestra salvación. Pero la promesa es de que Dios viene a reconciliar. Por eso dice, yo he venido para que tengan vida. No se está refiriendo explícitamente a la vida del cuerpo. Eso es parte de, sino que se está refiriendo al interior, a la vida espiritual, a la vida del alma, al tener ese anhelo y esa esperanza de que cuando dejemos este cuerpo físico, nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Por eso dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. El Señor desea, hermanos, la felicidad y la salud en cada uno de sus hijos. Desafortunadamente caemos en la tentación, caemos en la desobediencia de lo que Dios nos manda a través de su palabra. No seguimos el régimen que Dios nos ha dicho para cuidar este cuerpo físico. Caemos en la intemperancia, dándole motivo a que este cuerpo se deleite con todo lo que nos presenta para tener un alimento que no conviene y que eso va a traer consecuencias. Si nosotros comemos mucha grasa, mucho aceite, muchas frituras, si nosotros comemos mucho condimento y muchas otras cosas, hermanos, todo eso va a traer consecuencias a este cuerpo que Dios nos ha dado. Es por eso, hermanos, que el deseo del Señor es de que tengamos la vida y la vida en la abundancia. Existe una estrecha relación, hermanos, entre la salud física y la salud espiritual. Entre más espirituales seamos, hermanos, mejor vamos a estar preparados en nuestro cuerpo físico. ¿Por qué digo esto? Porque si usted está crecido espiritualmente es porque tiene el conocimiento de Dios. Y Dios nos manda un régimen que debemos de seguir. Pero si usted no tiene ese conocimiento de Dios y su espíritu no está fortalecido, es más fácil que caigamos en algún tipo de enfermedad, ya sea crónica, pasajera, o que estemos susceptibles a alguna anemia, algún virus, algún parásito, porque nuestro cuerpo no tiene la defensa para poder atacarlo. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, y nos da otra promesa, una profecía que nuestro Señor Jesucristo manifiesta con su propia voz y donde nos da, hermanos, una gama amplia para confiar en que lo que está escrito se va a hacer. Aquí en el libro de San Lucas, en el capítulo 4 y el versículo 18, la escritura dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo la profecía que estaba escrita en el libro de la vida, el Señor dice, Lucas 4, versículo 18, el Espíritu del Señor es sobre mí, hablando nuestro Señor Jesucristo, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Este versículo, hermanos, muchas veces no lo sabemos hasta de memoria. Pero la pregunta está, hermanos, para poder entender la Biblia no es necesario que nosotros conozcamos y que sepamos de memoria los versículos si es que no los discernimos. Y esa es la importancia de las promesas de Dios. Porque aquí, hermanos, el Señor nos muestra muchas cosas que nosotros tenemos que hacer y que nosotros por fe confiamos en sus promesas para ponerlas por obra en nuestra vida. En esta profecía cumplida, nuestro Señor Jesucristo revela la gran obra mediadora a favor del pecador. Primero nos muestra
que nuestro Señor vino para dar las buenas nuevas, el mensaje de la salvación, ¿a quién? A los pobres, a los humildes, literales, pero a los pobres de espíritu. Entonces, hermanos, para buscar una sanidad física, tenemos que seguir lo que la palabra de Dios nos dice. Y primero es aceptar el evangelio de la salvación. Antes de pedir por la sanidad física, hermanos, nosotros debemos estar comprometidos. Nosotros debemos de creer en el autor de estas promesas y en aquel que nos ha venido a redimir. Por eso la Escritura dice, porque yo he venido, dice el Señor, que el Espíritu de Dios está sobre él. Dice, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. El plan de la salvación es indispensable, hermanos, para buscar que las promesas se hagan parte de nuestra vida. Y luego dice, para sanar a los quebrantados de corazón, es decir, a los pecadores arrepentidos, y fortalecerlos en su alma. Entonces, ahí está la secuencia, hermanos, de cómo la promesa de nuestro Dios puede actuar en nuestra vida si la creemos. Para sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Es necesario, hermanos, que después de que nosotros vivamos y recibamos el evangelio, nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Él nos da la promesa de la sanidad. Aquellos que han confesado sus faltas y se han ponido a cuentas de Él. Pero también luego dice, a predicar libertad a los cautivos, a los presos, a los oprimidos, a los que han sido, hermanos, cautivos de Satanás en cuerpo, en alma y en mente. ¿Quién no ha padecido, hermanos, de alguna enfermedad crónica debido a algún vicio que en el pasado se tuvo? El Señor viene a restaurar y a sanar. Tal vez físicamente usted pueda tener consecuencias de ese vicio, pero lo que primero viene a sanar nuestro Señor es el alma, y lo trae por medio de un arrepentimiento. Por eso dice, para sanar a los quebrantados de corazón, es necesario no solamente confesar nuestras faltas, sino sentir el dolor de nuestras faltas. Por eso dice que ahí es cuando nosotros nos quebrantamos. Dice, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista. Abarca, hermanos, aquí a aquellos que padecen alguna enfermedad física, y lo pone como ejemplo para aquellos que están ciegos literales, pero también para aquellos que están ciegos espirituales. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos dice que nuestro Señor viene a sanar las dolencias del alma, viene a sanar las heridas de nuestro espíritu, y si es su voluntad, viene a restaurar el dolor físico a través de una sanidad, a través de un milagro. El Señor, esa fue la misión del Señor. Amén. Pero para poner, y también la Escritura dice, para poner en libertad a los quebrantados, a los oprimidos. Y de aquí, ¿qué habla, hermanos? Aquí habla de una liberación. Hay vicios, hay pecados, hermanos, que están atados en nuestra vida por alguna circunstancia y estamos apresados por las fuerzas satánicas. Y Cristo nos dice que Él vino a dar libertad, a liberar a aquellos que están en esa situación. Jesús, hermanos, vino para liberar al hombre de su pecado. Es por eso, hermanos, que lo que nuestro Señor nos dice en esta profecía que se cumplió, que primero, hermanos, para buscar la sanidad física, tenemos que aceptar el plan de la salvación, tenemos que aceptar las buenas nuevas, y luego nos promete sanar a los quebrantados en espíritu, sanar a los oprimidos, venir a dar libertad al que se siente encadenado, y para dar libertad a los ciegos, a aquellos que sufren alguna enfermedad física. Esas son las promesas, hermanos, que Dios nos da. Es por ello, hermanos, que para buscar una medicina para la enfermedad que usted está padeciendo, tenemos que recurrir a lo que la palabra de Dios nos dice.
Y después, en obediencia y por fe, tal vez tengamos que hacer algo. Tal vez tengamos que seguir o cambiar el régimen alimenticio. Tal vez tengamos que seguir algún procedimiento médico, porque Dios puso la ciencia también, hermanos, no hay que descartarla. Pero todo eso debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Yo tengo fe que Dios me va a sanar, pero en ocasiones, hermanos, como el ciego que le puso el lodo y después lo mandó a que fuera al estanque de Siloé para que se lavara, el Señor le dio la promesa de que le iba a restaurar la ceguera, pero él tenía que hacer algo. Él tenía que ir y lavarse. Amén. Jesús, hermano, a usted que tal vez esté enfermo, le está prometiendo que le va a dar la salvación y la sanidad. Primero, del alma, de su espíritu, y si es su voluntad, de su cuerpo. Pero también, hermanos, tenemos que hacer algo. Tenemos que ser obedientes. Si esta pandemia que estamos viviendo nos están sugiriendo que guardemos un distanciamiento social, que tengamos una higiene personal, que nos pongamos el tapabocas o la mascarilla, lo tenemos que hacer, hermanos, por sentido común, pero también en obediencia a lo que la palabra de Dios nos dice. No por usar la mascarilla, hermanos, quiere decir que no tengo fe. Al contrario, tengo la fe porque obedezco a Dios. Amén. Y si Dios me está diciendo que yo tengo que hacer mi parte, la tengo que hacer. Amén. Es mentira, hermanos, de aquellos que dicen que esta enfermedad no existe. Esta enfermedad existe y esta enfermedad está trayendo dolor y muerte. Son profecías que se están cumpliendo y el hombre jamás va a cambiar lo que está profetizado. Amén. Es por eso, hermanos, que le animamos a que escudriñemos la palabra de Dios y que estas promesas las pongamos por obra, creyéndolas y hacerlas en nuestra propia vida. Amén. Es por eso, hermano, que en este día, a través del culto familiar, a los padres, instruirlos, hermano, a los niños, a los jóvenes, en la verdad. Aquí, hermano, en este santo libro están reveladas la voluntad de Dios. Para el que la acepta, para el que lo reconoce, está la bendición. Y a los padres, cada día, hermanos, buscar el consejo de Dios para hacer su voluntad. Como matrimonio, hermanos, el enemigo donde más trabaja, hermanos, es en la familia. Porque Dios ama el hogar, Dios ama la familia. Y el enemigo está, hermano, está pronto para destruir a la cabeza, que es el esposo. Luego seguirá con la esposa, luego con los hijos, para deshacer una casa, para poner devastación. Pero si tú, hermano, decides poner un cerco de protección, buscando el que te puede cubrir, buscando el que te puede edificar esa familia, hazlo, hermano, con tu confianza, tu seguridad, tu fe en el Señor. Muchos en este tiempo de enfermedad están a la espera de una vacuna, de un antídoto que quite, que pare esta epidemia. Pero déjame decirte, el que tiene la venda y la medicina es Cristo Jesús. El que te puede dar libertad es Él. Búscalo, hermano, en oración. Únete con tu compañero, con tu compañera. Arrodíllense. Uno al otro, oremos. Si hay defectos de carácter, porque los hay, hermanos, en todo, hay que pedirle perdón a Dios. Y si aquello te ha hecho llorar, te ha lastimado, muéstraselo a Dios y pídele al Señor que transforme el corazón de tu esposo o de tu esposa. Pero que eso, hermano, que sucede en la casa, no sea ventilado, hermano, a brazos humanos. Porque en vez de buscar solución, hay murmuración, división. Ve al que puede poner un corazón sensible, un corazón limpio. Ve al que hizo el cuerpo, ve al que hizo los órganos. Pon un corazón nuevo, Señor, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Como dijo David en el Salmo,
pero no quites tu Santo Espíritu. Hermano, tenemos un tiempo precioso en la casa. Aprovecha a tus hijos. Tus niños, en un abrir y cerrar de ojos, estarán ya adolescentes. Estarán por salir de la casa. ¿Qué dejaste de enseñanza? ¿Qué les instruiste? ¿Qué les guiaste? ¿Qué los formaste? Porque Dios va a tomar cuentas de todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Entonces es importante, hermano, que en el culto familiar se exponga la palabra de Dios. Que los niños que son esponjas, que absorben, que guarden en su corazón el versículo de este día. Anímalos a que aprendan un salmo, a que hagan la oración ellos, a que busquen, que amen las cosas de Dios. ¿Deseas hombres y mujeres de bien? Que forme caracteres Dios en ellos, el culto familiar. Porque ahí el Señor va a formar, ahí el Señor va a formar el carácter del niño. Que el niño sea respetuoso, que el niño sea respetuoso para las cosas de Dios y para la familia. Para ti, padre, madre, que deseas ese hijo ser respetuoso, temeroso de Dios. Todas las cosas que suceden en este mundo, todo lo que se está viviendo de maldad, viene de la casa, de lo que se oye, de lo que se practica, de lo que se enseña. Pidamos a Dios el perdón y que podamos edificar junto con el Señor nuestro hogar. Buscamos protección para esta maldad que el mundo respira. Pide a Dios un cerco que lo deposite, un cerco protector para ti y para tus hijos. Ahí está, hermano, la bendición. La palabra de Dios, al exponerla, trae vida, trae medicina, trae salvación y amor para la familia. Es tan hermoso abrir la palabra de Dios porque ahí viene la fe. Hermano, culto familiar, haz planes, ábrele la puerta de tu hogar, de tu matrimonio, al que puede edificar tu familia. Y el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, te levanto con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Pon esa promesa y pide a Dios, tú eres mi refugio. Y vemos su bendición. Así es, entonces la misma palabra de Dios, hermanos, nos expresa, nos explica y lo pone por escrito cuál es el deseo de nuestro Dios para que usted y yo gocemos de una salud física, espiritual, mental, del alma. Y eso, hermanos, está expresado aquí en Tercera de Juan, en el versículo 2. Tercera de Juan, capítulo 1, bueno, nada más tiene un capítulo, pero es el versículo 2, donde la Escritura dice de esta manera, dice, amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el deseo del Señor. Aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, transcribe el pensamiento de Dios y lo pone registrado en su santa palabra. Mi oración es que tú seas prosperado en todo. Aquí el deseo de Juan, hermanos, era un deseo equilibrado. El Señor, hermanos, desea que nosotros gocemos de un completo bienestar en todo y comprende el área financiera, el área física, el área social y sobre todo el área espiritual. Dios desea, hermanos, que nosotros seamos prosperados. Dios interesa, hermanos, en todos los sentidos y en todos los aspectos de la vida de sus hijos. Ese es el deseo de nuestro Señor. Pero la Escritura dice, y que tenga salud, se está refiriendo no únicamente a la salud física, sino que se está refiriendo a la salud espiritual. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que yo tenga un cuerpo saludable si mi salud espiritual está enferma? Por eso lo debemos de entender de esa manera. Dice, y que tenga salud, así como prospera tu alma. Y aquí viene la relación.
Si usted tiene una salud espiritual crecida, amén, en sabiduría del conocimiento de Dios, su alma, sus pensamientos, sus motivos, su voluntad, hermanos, van a ser sanas también. El hombre que tiene malos pensamientos, malas intenciones, malos deseos, está enfermo y necesita ser curado por la medicina de Dios. ¿Cuál es la medicina de Dios? Ya lo hemos leído. La medicina de Dios es su palabra. Y nos ha prometido, hermanos, que viene para sanar y restaurar, para que tengamos una plenitud de paz y la plenitud de la verdad. La Escritura, hermanos, relaciona estrechamente la salud física, pero también la salud espiritual. Y esto únicamente, hermanos, se logra mediante Jesús. Es decir, que esa relación espiritual que nosotros tengamos con el Señor se va a manifestar en nuestra vida física. Usted se va a sentir más pleno, se va a sentir con esa capacidad de entender el por qué en ocasiones Dios permite que nos enfermemos. Recordemos el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 11 y 12, perdón, ahí él lo decía. Dice que él tenía un aguijón en su carne. Dice, 3 veces he orado al Señor y no me he restaurado. Y ese aguijón en su carne, hermanos, él lo identifica. Porque él decía que tenía un carácter muy, muy fuerte, muy duro. Por eso el Señor le dice, bástate de mi gracia. Dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo oraba y ayunaba. Sin embargo, el Señor permitió que tuviera una enfermedad para que él no se separara de Dios, para que él no se enalteciera, porque así lo dice la Escritura. Dice, para que no me enaltezca desmedidamente, me has dado un aguijón en mi carne. Entonces, hermanos, lo que aprendemos es de que el Señor luego permite las enfermedades físicas, pero para sanar, para que nosotros estemos más dependiendo de Dios y confiemos más en Él. Y por medio de esta situación, hermanos, estamos agarrados de su mano. Recordemos a los leprosos. El Señor sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a darle las gracias por la sanidad? Uno. Y ese uno ni siquiera era creyente. Entonces se da cuenta, hermanos, cómo muchas veces a través de la enfermedad, Dios nos está mostrando que debemos de permanecer cerca de Él para que no nos enaltezcamos por medio del orgullo, del egoísmo y de todas otras circunstancias. Entonces, el deseo de Dios, hermanos, es de que nosotros tengamos salud y que prospere nuestra alma. Entonces, ahí está la relación entre lo espiritual, entre nuestra alma y entre nuestro cuerpo físico. Amén. Este tema, hermanos, no lo hemos concluido. Este tema todavía la Biblia nos da para acercarnos más a Dios y para confiar más en Él. Este tema, hermanos, lo debemos de meditar y lo debemos de poner en nuestro corazón, porque usted y yo, hermanos, estamos enfermos. Tal vez no de una enfermedad física, gracias a Dios, pero estamos enfermos en nuestro espíritu y en nuestra alma. ¿Quién de nosotros, hermanos, no peca con el pensamiento? ¿Quién de nosotros no peca con la intención? ¿Quién de nosotros no peca por los deseos de la carne? Aunque no los hagamos con el pensamiento, ya estamos pecando. Ahí, hermanos, es donde necesitamos la medicina del Señor para sanar todo tipo de enfermedad. Si Dios lo permite, hermanos, la próxima semana vamos a concluir este pequeño tema, esta meditación, pero todavía vamos a leer muchas otras, amén, promesas que Dios nos da para sanar nuestra alma, nuestro espíritu, y si es su voluntad,
nuestro cuerpo físico. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a orar por los enfermos, hermanos, y a pedirle al Señor que lo que hemos leído en su palabra lo ponga en nuestro corazón, hermanos, y que nosotros lo pongamos por obra. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre. Nos humillamos ante tu presencia, reconociendo el pecado que hay en nosotros. Te rogamos que la sangre de Cristo nos libre, nos cubra, nos limpie de toda maldad. Ayúdanos a aborrecer el pecado, ayúdanos a abandonarlo. Por favor, Señor, crea un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de nosotros, pero no quites tu Santo Espíritu. Aquí de rodillas, Padre mío, presento la familia, presento el matrimonio, presento a nuestros hijos y nietos, y rogamos, Espíritu de Dios, trabaje en sus corazones. Ayúdanos, Señor, para que en ese hogar esté establecido el culto de adoración, el culto espiritual. Guíanos como padres, inspíranos, Señor, da gracia en conocimiento, en luz y en verdad, para llevar esa palabra a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros seres queridos. Te pido, Padre, por todos mis hermanos que están padeciendo enfermedades del alma, te ruego la salvación de ellos y pedimos la sanidad de sus cuerpos. Padre amado, en tus manos pongo el culto familiar y ruego un cerco, Señor, para las familias que están buscando de tu voluntad. Te pido la bendición para el matrimonio, para la familia, institución tuya, Señor, y ruego, amado Dios, una protección divina para cada uno de ellos. Aquel que está débil, fortalécelo. Aquel que está cansado, anímalo, ayúdalo, Padre. En el nombre de Jesús pido tu bendición para el hogar y la familia. Amén, amén. Agradecimiento, querido hermano, y que Dios bendiga la familia. Bendiciones, amén.